bendiciones. El día de hoy les estaré enseñando a tocar Habla por mí, Señor, de Estanislao Marino. Esta alabanza está en la tonalidad de Do sostenido mayor. Y empezaríamos haciendo una cejilla, agarrando la primera cuerda y la segunda. Y vamos a estar haciendo como un martilleo en la... bueno, esto lo estamos haciendo en el traste 9, agarrando primera y segunda, traste 9. Entonces vamos a hacer un martilleo en la, agarrando, golpeando la segunda cuerda en el traste 11. Vamos a hacer eso. Y tocaremos la primera. Eso estaremos haciendo. Cuando martillamos, tocamos la primera, segunda, primera, y otra vez la primera. Y aquí deslizamos del traste 11 al 13. Y regresamos del 13 al 11. Al 9. Al 8. Haciendo un martilleo del 8 al 9. Esto nuevamente de aquí. Y hacemos el martilleo del 8 al 9. Y los quedamos en el 8. Sería... Y aquí subimos a la segunda cuerda, traste 6, y hacemos un martilleo del 6 al 7. Eso hacemos. Y aquí tocamos la tercera cuerda, traste 8. Bajamos a la segunda cuerda, traste 6. Traste 7 y nos deslizamos al traste 9. Entonces tenemos esto. Lo haré nuevamente para que se entienda mejor. Bien. Repetiré nuevamente esta parte, la haré lentamente. Esto hacemos, lo repetiré, martilleo del 6 al 7. Nos quedamos ahí en el 6 y subimos a la tercera cuerda, traste 8. Otro martilleo, pero aquí deslizamos del 7 al 9, y volvemos a repetir. Haremos prácticamente lo mismo. Entonces aquí repetiremos esta otra figura que es en el, es prácticamente lo mismo. Hacemos eso y aquí sería así para terminar. Aquí estamos haciendo este martilleo que es en el 6 al 7. Y aquí nos vamos hasta la segunda cuerda, traste 4, haciendo un martilleo del 4 al 6. Y nos vamos aquí hasta el segundo traste, segunda cuerda. Entonces quedaría así. Y ya todo quedaría así. Thank you.
Entonces, después de estábamos hasta en esta parte. Y hacemos esto. Esto lo estamos haciendo en la cuarta cuerda, traste 6 al 8. Haremos ese martilleo del 6 al 8. Y aquí subimos a la cuarta cuerda, traste 8. Ajá, perdón, quinta cuerda, traste 8. Quinta cuerda, traste 8. Y nos vamos hasta el traste 4. Siempre en la quinta cuerda. Tenemos esto. Y también lo podemos hacer así. Es lo mismo, como ustedes quieran. Esta parte lo pueden hacer así. Y aquí del traste 8 deslizamos hasta el 10. Y caemos a la tercera cuerda, traste 6. O lo pueden hacer de la otra manera que les enseñé. Y ya hace una parte del bajo así. Eso sería en la quinta cuerda. Traste 8 al 9. Y regresamos en la quinta cuerda, traste 8, regresamos. 6, 4. Ya todo quedaría más o menos así. Efectos que estoy utilizando aquí es un poquito de overdrive, prácticamente nada, y un delay a tap tempo con poco volumen de repeticiones y un poquito de reverb. Bien, eso sería todo y nos vemos a la próxima. Bendiciones.